todo es fácil en la vida. Entonces, para nosotros fue una bendición que eso llegara. Cuando nos dijeron, sí, chicos, aprobaron, están todos bien, van a salir. Ahora sí, tienen que ponerse a trabajar, porque eso es algo que les van a ayudar, pero así mismo ustedes tienen que saber que es una ayuda que tienen, como que dice, hacerlo crecer. No se van a quedar estancados ahí, sino que se terminó todo y se quedó. No, tienen que seguir creciendo, porque con eso es el comienzo que le dieron y ustedes tienen que seguir creciendo. Y en eso estamos, luchando para salir adelante y que algún día podamos llegar a ser bien reconocidos. Tenemos ya como organización, estábamos manejando ciertos proyectos, que primeramente hicimos un parque con ICB, que son estudiantes voluntarios de los Estados Unidos, y de ahí logramos esta construcción igual con ellos. Luego se propuso la situación de los proyectos productivos, de tal manera que como la parroquia es bastante agricultura, se hace la agricultura y se cosecha mucho la sábila. Hay grandes cantidades o extensiones de producción de sábila. Entonces, de ver que el producto se desperdicia, en la alcaldía anterior o con el administrador anterior del alcalde de Puerto López, se propuso los proyectos productivos en transformación. Entonces, nace esta idea de crear esta pequeña empresa, como igual otros proyectos más. Entonces, nació esta idea de hacer los derivados de la sábila. Anteriormente cada cual trabajaba con sus talleres, vendía un cliente y se generaba una competencia interna, ¿no? Entre que el uno vendía un costo, el otro más económico y así. Entonces, una vez que se organizó ya todo, se pudo equilibrar los costos. Entonces, incluso se aumentó parte de los costos, porque lo que hacía es vendérselo al costo de producción. Cuando el cliente sabe, hay que venderlo con ciertos márgenes de utilidad, ¿no? Entonces todo anteriormente un poco desorganizado, podríamos decir. A medida de estas capacitaciones, los artesanos se pudieron capacitar y ya rescatar ese costo, ¿no? Porque no es cualquier trabajo, es un trabajo artístico que demanda de destreza y habilidad para poder hacer una artesanía. En el área textil tenemos la elaboración de lo que es bolso, de lo que son estos animalitos como pollito, de lo que es la elaboración de boxer, tanto para adultos, niños, jóvenes, y en lo que es ropa de niños, de niñas, también hay de jovencitas, de niños de 3 años, de 4 años, y para adultos también hay lo que son pijamas, lo que es sandalias, y también en lo que es lencería para el hogar, se está elaborando este tipo de trabajo. Por América. Eso. Nos ayudó, y con los cursos que también dieron de globo, de cómics, de tejido. Incluso hasta mi familia le ha ayudado, porque mi familia también se ha beneficiado de los cursos. Antes de después de la producción, les digo, nosotros pues primero iniciamos con el señor que tenía el sembrío del producto. Desde ahí ya vino con esto que había este proyecto. Le digo, nosotros no tenemos lechuguines para sembrar. Me dice, no, yo tengo, vaya a ver para sembrar. Yo fui a ver 50 matas que sembré. ¿Ya? Y todos los que, los socios que somos, todos hemos sembrado ese producto. Pero aquí así lo estamos iniciando eso.
gracias a Dios y gracias al señor José, todo que lo han ayudado, pues estamos dando un paso adelante. Por América nos ayudó con las capacitaciones del cual estamos elaborando y queremos seguir más adelante, que nuestro producto no sea tan solo de puerta a puerta, sino nos queremos extender. La tagua especialmente es una planta semejante al coco. Es una planta que lleva unos racimos grandes donde sale la semilla, que justamente es la semilla. Aparte de esto, lleva otra capita más que también se lo utiliza como para hacer un tipo de dulce. Cuando ya está seca, ya sale lo que es la tagua. Y lo que es en el proceso para hacer este búho, siempre se selecciona la tagua, no toda tagua es bueno para hacer figura. En el grupo hay varones trabajando, pero no entran en la vida jurídica, solo somos mujeres. Todo lo que es directiva se trabaja solo mujeres. Las que iniciaron en este trabajo y aquí en esta planta fueron mujeres. En el 2010 nosotros comenzamos a hacer proyecto, a participar con la Red América. En la primera vez pues nos salimos beneficiar, ya sea que no ganamos, pues, y a su vez tampoco porque no teníamos el centro. Ya. En el 2011 vuelta presentamos por segunda vez el proyecto. Ya. Cuando en el 2012 nos aprobaron el proyecto y es ahí cuando comenzamos nosotros a trabajar con la Red América como proyecto. Por eso en este caso, por eso es que soy la coordinadora del proyecto de la Red América. Por América, Red América, con Novis y Prefectura de Identidades que tenemos y Vivir. Entonces, con esas ayudas que hemos obtenido, esos beneficios para poder haciendo lo que es este proyecto, este último proyecto para lo que es el mejoramiento productivo artesanal en papelería, que es el sistema casting, en los 9 meses. Entonces, hemos aprendido a hacer el trabajo del sistema casting, a aprender a elaborar la cera, a trabajar la cera, a fundir lo que acabamos de ver, el arbolito en cera y metal. Y no solamente hacemos el trabajo, que hacemos también el tallado en piedra, reconocimiento de cada mineral, para qué sirve cada piedra, de qué está hecho, qué dureza de metal tiene. Y en sí, todas esas capacitaciones que hemos recibido gracias a todas esas instituciones, hemos elaborado este resultado que tenemos en la vitrina. Bueno, nosotros presentamos el proyecto a Fundación Novis. Lógicamente fue un proyecto que fue a concursar, fuimos favorecidos y ahí vinieron las capacitaciones. Nosotros habíamos recibido capacitaciones, pero antes de eso por medio de instituciones gubernamentales. Entonces luego que salió el proyecto tuvimos la oportunidad de capacitarnos ya en áreas más específicas como administración, marketing, diseño, que fue consideramos que es parte también del desarrollo de nuestra organización, porque una organización que no innova lógicamente va a quedar ahí estancada. Gracias.